Quédate, que este tiempo es nuestro y el amor tiene ganas de volver. Oh, oh, oh. Quédate, hoy no te me vayas como ayer. Wow. ¡El aplauso! ¡Macho! ¡Inspiración! ¡Wow! ¡Qué voz! ¡Ay, gracias! Una voz para dormir, despertar con ella y todo y todo. Bienvenida, mi amor, a la música barrial, un placer. Un placer, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Liselot Martínez. Liselot Martínez, sí. Un apellido muy bueno ese. Ya tú sabes. Apoderado, ¿eh? ¿Quién es Liselot Martínez? ¿Qué hace? ¿Qué te dedicas? ¿Y por qué? Ok. Liselot Martínez es una joven luchadora, campesina. Soy cantante y modelo. Cuando tú dices campesina, ¿por qué? Soy del campo, del Cibao, me crié en el campo. Oh. Sí. Entonces cantas y modelas. Sí. Y soy comunicadora de profesión. Bien. Sí. Ah, pues es verdad que es luchadora. Claro que sí, joseadora, como dicen. ¿Cómo tú llegas al mundo del modelaje? Bueno, inicié cantando de festival en festival. Luego llegué a Punta Cana a trabajar como cantante, cantante hotelera. Y mi mamá me dijo sobre un casting que había. Fui, después de, tengo 25 años, fui y participé después de viejita y ahí estoy. Me dicen que tú has ganado. Sí, ¿qué tú has ganado? Explícame un poquito eso, que no tengo mucho conocimiento. Ok, en diciembre participé en mi Silueta Internacional. Gané como primera finalista ahí. Oh. Y acabo de ganar un título como Miss Mundo Latino Internacional 2020. ¿Internacional? Sí. ¿Qué? Ajá. Un aplauso a esa joven, mira qué bien. Mira qué bien, coño. Sí. Tengo una máquina internacional en ya mi casa, sabes. Todo y todo. Así es. Entonces me dice que cantas también. Sí. Cuando tú me dices que cantas, ¿a qué tú te refieres exactamente? Estoy ahora mismo iniciando mi proyecto musical. Uh-huh. Y si Dios quiere, en diciembre lanzo mi primera canción. Dios mediante. Dios mediante. ¿Y qué te llevó a cantar? ¿Por qué? Bueno, desde pequeñita mami oró en la barriga porque ella es cantante y no pudo realizar ese sueño. Y somos tres hermanas, cantamos las tres y ella impulsó ese talento para que nosotras realizáramos lo que ella nunca pudo. Entonces, nosotras tenemos ese sueño, ese es mi sueño. Cantar y que el mundo conozca lo que yo tengo para dar, aunque se me ha hecho muy difícil, pero aquí estoy luchando por lo que quiero. ¿Por qué se te ha hecho difícil? Porque es un medio difícil, tú sabes, esto se logra con dinero, sí, con mucho dinero, y uno proyecta una cosa que uno no es, uh-huh, tú sabes. A veces la gente ve a uno y piensa que uno tiene muchísimo dinero y no es así, uno está luchando. O sea, ¿tú no tienes cuarto? No, yo no tengo nada. Yo no tengo dinero. Te ve una chamaquita no. Pop y de ese por ahí, tienen su cuarto. No, no es así. No. Mm-mm. ¿Cómo ha sido la vida para ti en el transcurso de que tú has logrado ser modelo y ahora te vas a lanzar como artista? Ha sido difícil, ha sido bueno porque he disfrutado el proceso de convertirme en un artista. He luchado mucho por esto. Lo mío ha sido muy trabajado. Se me han puesto muchas trabas en el camino, pero aquí estoy luchando. ¿Cómo dice traba? ¿Qué te refieres exactamente? Personas que prometen cosas y no las cumplen, te venden sueños, pero detrás hay otra intención, tú no quieres. ¿Qué tipo de sueños te han vendido? Mencióname uno de esos sueñitos, a ver si yo conozco uno de ellos. Contratos de artista, luego vamos a firmar, pero tú sabes que tú eres muy bonita, que tú me buscas, que tú ves. Ah, ¿qué quieren? Exacto, ¡pan! Ya, pan, entonces de uno... cocotate de una vez, exacto, sin firmar el papel ni nada. Así mismo. ¿Y tú has entrado en eso? No. ¿No te han decocotado todavía? No me han decocotado todavía. No he permitido, no puedo, no. Yo quiero hacer las cosas. ¿Y tú no te sientes mal cuando tú ves que no te quieren apoyar ni ayudar, sino usarte? Sí, he llorado mucho, me he sentido muy frustrada. Han habido momentos donde le digo, o sea, señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Dejo esto? O sea, este sueño que tú me has puesto, ¿para qué me lo pusiste si no puedo lograrlo? Si cada vez que intento, sé que tú me has dado un talento, no me lo permite, no me abren las puertas. Pero al otro día me levanto con nuevas fuerzas,
siento que sí puedo y aquí estoy luchando. Yo sé que en algún momento va a suceder, porque el talento tiene que poder más que las influencias económicas, tiene que poder. ¿Y qué mensaje tú me le das a esas personas que te han querido usar, como también sé que también me imagino que le ha pasado a otras personas? Que por favor dejen de querer usar a las mujeres. Nosotras somos mujeres talentosas, empoderadas. Ya estamos en un tiempo muy avanzado como para querer usarnos. Sáquennos provecho, pero profesionalmente. Nosotras tenemos demasiado que dar, demasiado que aportar a la juventud. Para bien de ustedes, para bien de ustedes, porque le vamos a dar beneficios económicos. No necesariamente tiene que ser sexual. Claro, maniáticos, pervertidos. Ese flow tuyo de esto, tú como de la India, explícame ese flow. Aquí también el brazo, veo los anillos aquí, los dedos. Me encanta ese flow. Ese flow lo creé con mi hermanita, Rosalí. Sí. Ella me ayuda a crear. Ella es decoradora. Sí, ella me decora. Ella me decora antes de salir. Y nada, este es mi estilo, me encanta. ¿Qué tú buscas con esto real? Aparte de que tú, fue un sueño que tu mamá te inculcó de pequeña. Pero si tú, aparte de eso, tú quieres algo más. Claro que sí. Yo quiero llegar bien, como manda la ley, tú sabes, por mí misma. Y quiero proyectarle a los jóvenes de hoy en día que también ellos pueden hacerlo de una buena manera, sin tener que comprometer su moral, o no comprometer su moral, sin hacer cosas que no lo hagan felices. Porque ¿de qué te vale llegar si lo que tú estás haciendo no te hace feliz? Exacto. No sacrificar lo que a ti te hace infeliz, ¿tú entiendes? Ese es mi criterio, otros tienen otros criterios. Ese criterio, mantenerlo y no sobrepasar tus límites, porque a la larga no va a valer la pena. Realmente. ¿Entonces tú no crees en el amor ya por sí, eso? Sí, yo creo en el amor. ¿Tienes pareja actualmente? Mi pareja es la música, mi carrera musical. ¡Acho! Estoy enamorada de mi carrera. ¡Atención los tigres! Está enamorada de su carrera y está soltera. ¿Cuáles son las cualidades que tiene que tener ese papi chulo, ese príncipe? Ser una persona luchadora. O sea, que bolseo, vaina así. No, vaina así no. Ah, que le guste progresar, tú sabes, que tenga visión, que quiera llegar lejos, que estemos en un mismo camino, los dos. Yo no miro físico, a mí, yo soy muy sentimental. O sea, que si tú y yo salimos por la calle, que caminemos la calle completa, tú y yo y ya. No, sino que tengamos... Explícame bien, no lo maquille tanto. Sino que es una persona luchadora, que nos apoyemos mutuamente. Que trabaje, que aporte. Que trabaje, negociador, mami, que mira, tenga visión de echar para adelante, sueños. Los dos, que echemos para adelante los dos, que yo lo ayude a él, que él me ayude a mí. Que echemos para adelante. Y físicamente, porque ya tú me hablaste de la cualidad de uno emprender para adelante. Tú sabes ahora, que yo no soy muy exigente. Gordo, gambao, alto, no, morenito. No soy muy exigente. Manga larga, manga corta. ¿Cómo es que tiene que ser de tigre? Yo soy muy sentimental, que me conquisten con detalles, con cosas románticas. Soy muy sentimental, yo soy de la antigua. Atención, los tigres que dan mucha cotorreta de la mujer. Claro, son los tigres sí. Cotorru. Tú estás buscando que un cotorru. Que me añoñen, que... Así yo soy ñoñita. Ay, que te hagan sí. Pan con chocolate cuando llueva. Exacto. Ay. Una peliculita romántica, sí, yo soy así. De ¿qué? La vieja escuela. Sí. ¿De qué vamos a ver 50 sombras de Grey? Pai, se sientan no, pero... Ah, pero tú estás caliente. Eso es romántico. Pan, chocolate, las 50 sombras de Grey. Bueno, ya tú sabes. Se amanece bien. Se calienta eso ahí. Sí. Mira, este 2021, si el público de Música Barral que te está viendo ahora mismo, dice, va a apoyarla por su talento, por lo que estoy escuchando y por lo que estoy viendo ahora en sus redes. Van a ir al público a revisar tus redes. Pero ellos necesitan que tú le digas el por qué ellos tienen que apoyarte. ¿Qué tú tienes para decirle al público? Bueno, que me apoyen porque tengo muchísima música buena, internacional, nacional, que se la van a gozar, que se la van a disfrutar junto conmigo y que no se van a arrepentir de entrar a mi Instagram porque se van a vacilar todo lo que hay. Hay de todo un poco. Hay de todo un poco. Sí. Si te pudiéramos la opción de tú hacer una colaboración, ¿con quién tú hicieras una colaboración? Bueno, mi artista que yo sueño, Ariana Grande. Ariana Grande. ¿Qué tú harías, más o menos? ¿Con ella? Sí. Bueno, un Spanglish, inglés y español. ¿Tú sabes jugar con la palabra así? Dale un ching, vamos a ver si es verdad. Atención ahí, uno no sabe. Spanglish, que le den ching. Oh, da, pues tú dices que sabes, prueba de fuego, dale. But it wasn't that much. Roses on Savareke. Now I live in a lab. And then even almost got married. And for parents are thankful. We said something thank you to Malcolm. Cause he was an angel. Metí mucho huevo, pero ahí está. Yes. Yeah. Yes. Comprendí. Mira.
¿Qué tú dijiste ahí? Pues yo no sé, yo estoy dando una cancioncita de los ex de ella, ese Thank You Next se llama la canción. Pero lo que tú dijiste, que tradúceme lo que tú dijiste. Bueno, que me casé con uno y me enseñó sobre el amor. Uno está en el cielo, o sea, que se le murió el éxito. Sí, lo mató, sí. Supuestamente lo mató, pero lo cocotó. No. ¿Cómo te va en el modelaje? Muy bien. Muy bien. Excelente. ¿Te gusta lo que tú haces? Me encanta. ¿Cuáles son las cuales? Yo tengo una niña ahí que es hija mía. No, es una hija mía. Ajá, ya está entendiendo. Mi hija está ahí detrás de cámara y yo quiero más adelante inscribirla en algo de modelaje. No tengo mucho conocimiento. ¿Cuáles son los pasos que tiene que dar un padre si quiere que una niña esté en el mundo del modelaje? Lo primero sería inscribirla en una muy buena academia para que le enseñen a modelar. He visto que tu hija tiene bastante actitud, que va a agarrar rapidito. Sí. Saber caminar, actitud. Y sería muy bueno inscribirla en un curso de locución. Locución. Y cultura general. Para que sepa hablar perfectamente. Claro, para que sepa hablar, conozca un poquito de cultura general. Y no te pase vergüenza. Su etiqueta y protocolo también. Exacto, etiqueta protocolo, saber comer, pararse, sentarse y todo eso. No, mira, me ha agradado mucho. Yo quiero que me cante otro chin. No es que quiero, chin. Quiero que el público siga consumiendo tu música, okay. Claro. Dicen que soy una chica mala, que me he ganado mi mala fama. Y la verdad que no me interesa. Esta es mi vida y nadie se meta. Hoy tengo ganas de besarte. Pero mañana no se sabe, y aunque digan lo que digan, te hablo de frente, no digo mentira. Si tú dices que tú quieres, no quiero, y si quiero, tú quieres, ay. Es mejor que te hable claro, para que no pase un mal rato. Ya. Amor, gracias por venir al espacio Música Barrial. Gracias a ti por darme la oportunidad de esta muy buena plataforma. Ya, ustedes allá, compartan, suscriban, activen la campana de notificaciones, vayan a las redes de ella. Y denle un check out y vean aquí y díganme en los comentarios qué tal la chica. Estamos activos. ¿Te gustó? Que a ti te gusta ese tipo de video. Por eso te voy a recomendar este video que está aquí, que está más duro este. Pero este está mejor que este, así que dale a este un clic ahí. Dale. Y recuerda suscribirte para un próximo video. Suscríbete. No te cuesta ni un peso, eso es totalmente gratis. Y activa la campana de notificaciones, que la bendición siempre va a ser de Dios.